Good morning, good morning. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo tengo demasiado calor. ¿Por qué hace tanto calor? Yo debería vivir en Noruega o algún lugar donde el clima sea más frío o más templado, porque de verdad no puedo con el calor que hay hoy en Santiago. En fin, no nos concentremos en lo negativo, pensemos en lo positivo, que son las lecturas del mes. Tuve que juntar dos lecturas, porque no sé si se fijaron que no hice lecturas de noviembre. Así que este es el wrap up de mis libros leídos de noviembre y diciembre. Además que no leí mucho, solamente tengo 4 libros que comentarles. Así es que empecemos. El primero es este, que es de Laura Lippman, que se llama I Know You Anywhere. No vamos a hablar mucho de este libro porque me cargo. Lo compré porque Stephen King dice aquí que es la mejor novela de suspenso del año. Pero llegué a una conclusión y Stephen y yo tenemos gustos muy distintos. Lo encontré horrible. Lo encontré aburrido, nunca me enganchó. Encontraba ridículo todo lo que hacían los personajes. Se trata de un hombre, un asesino, que está en la cárcel cumpliendo condena por los asesinatos que cometió y que está obsesionado con la única víctima que dejó viva. Entonces, el libro se va contando con capítulos que son en el presente. El encarcelado que trata de comunicarse con esta víctima, que dice que tiene algo muy importante que contarle, y otros capítulos que son del pasado, de cuando sucedió el tema del encuentro entre ellos, del secuestro, etc. Es una premisa que suena muy buena, ¿o no? Yo creo que contándoles eso, ustedes quedaron como, ah, eso suena bastante interesante, pero no lo es. Qué pena, pero es una gran premisa que para mí se perdió absolutamente. No me enganchó, quería que terminara de una vez. Casi que me reía con las decisiones que tomaban. No, lamentablemente no me gustó nada. Ah, y más encima no está en español, así que, ¿para qué molestarse? Continúo con Wild, Salvaje, de Cheryl Strayed. Este libro se hizo película, no me acuerdo si fue en 2016 o 2015, que fue protagonizado por Reese Witherspoon. Yo todavía no veo la película, pero fue un film bastante galardonado, con muy buenas críticas, y después de leer el libro, que a mí me gustó mucho, obviamente tengo muchas ganas de ver la adaptación cinematográfica. Trata de una joven de 26 años que está como muy perdida en la vida, perdió a su madre algunos años atrás, pasa por un divorcio muy doloroso, entonces realmente como que siente que no vale nada, ha perdido el norte de a dónde va y qué es lo que quiere. Y por eso decide ir a hacer hiking al Pacific Crest Trail, que es un camino que recorre gran parte de Estados Unidos. Y ella nunca había hecho este tipo de deporte ni nada, simplemente se lanza como para encontrarse consigo misma en este camino y rodeada de la naturaleza. Y nosotros la acompañamos por este viaje, que no es solamente un viaje físico, con todo lo que eso conlleva de las heridas que se hacen los pies, el dormir a la intemperie, el pasar hambre, etc. Sino que también va con su viaje emocional, de que vemos escenas del pasado, vamos conociendo más a su madre, vamos conociéndola más a ella, cómo ha sido su vida. Es una novela autobiográfica y que me gustó mucho. Pensé que me iba a gustar más, quizás que me iba a provocar algo más similar como Comer, Rezar, Amar, que ese libro a mí me encantó. Este me gustó bastante, pero no es un libro que me haya fascinado. Continúo con La Reina Roja, de Victoria Aveyard, porque me produjo algo similar a Wild, de que pensé que me iba a encantar, que me iba así como volar la cabeza, y no fue así, simplemente me gustó. La Reina Roja la empecé a leer porque había leído muchos comentarios positivos de que era la nueva gran novela juvenil imperdible, es una trilogía también, similar a Divergente y Los Juegos del Hambre, en que tiene una protagonista mujer, de que es un futuro, no sé si apocalíptico, pero digamos muy distinto a lo que nosotros conocemos, etc. ¿De qué se trata? Bueno, es de una sociedad que está dividida entre los que tienen sangre roja y sangre plateada. Los de sangre plateada son como superhombres, digamos. Son como la evolución del ser humano, que tienen como poderes más allá de lo normal.
y los de sangre roja son, como nosotros, simples mortales. Entonces algo comienza a pasar y la protagonista van descubriendo que es distinta al resto de los que tienen sangre roja. Y eso también permite como la apertura a una posibilidad de rebelión contra este sistema que es muy injusto y que ellos viven en la miseria. Y ahí entonces va empezando la historia, no les quiero contar mucho más. Me entretuvo, pero no es un libro que yo dejara de leer y sintiera como no puedo parar de leer, necesito saber lo que sigue. Simplemente lo cerraba y bien. Era, me gustaba volver, pero no era eso que sucede cuando un libro te atrapa y simplemente uno no lo puede dejar, y cuando no estás leyendo estás pensando en él. Pero es un libro entretenido. Le daría también posibilidad al segundo, o sea, me dejó curiosa sobre cómo puede seguir, así que eso también son puntos a favor. Y sí, eso más o menos lo que les quería comentar de este libro. Y por último tengo This Is Where the World Ends de Amy Sun. No estoy segura si está en español. Perdón, lo voy a buscar y si es que es así, voy a poner la imagen por aquí. Este libro me gustó bastante. O sea, sí, este libro me gustó harto. De hecho, creo que se los recomendaría. No es un libro que siento que les vaya a cambiar la vida, pero sí es un libro juvenil muy bueno. Se trata de la fuertísima amistad que tienen dos jóvenes, Mika y Janie, y cómo la vida los empieza a cambiar. Janie primero eran vecinos y tiene que mudarse hacia el otro lado de la ciudad, cómo eso afecta a su relación. Y es una relación también bastante especial que habla mucho de la adolescencia, porque ellos son amigos porque son vecinos, pero son muy distintos al personaje que tienen cuando están en el colegio. Entonces cuando están ahí, cuando están estudiando, es como si no se conocieran y ni siquiera se hablan, como que nadie se imaginaría que son amigos. Entonces, bueno, y también hay algo como bastante dramático que sucede, que Mika entonces tiene que empezar a armar el puzzle de lo que sucedió. Me gustó harto y me atrapó bastante también, me gustaron los personajes. Tiene su cuota de tristeza y de reflexión. Me pasa que yo leí varios libros juveniles en 2016, y para mí creo que este es uno que se destaca, porque a pesar de que tiene muchos temas que son comunes en la literatura a un público juvenil, hay algo que me resultó refrescante y creo que eso es súper bueno, obviamente. Bueno, esas fueron mis lecturas de dos meses, de noviembre y diciembre. Espero que les haya gustado el video. Si es que es así, recuerden sus me gusta y sus suscripciones. Cuéntenme si es que les llamó la atención alguno de estos libros o si es que ya lo han leído y qué les pareció. Me encantaría saber qué opinan. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales, Twitter e Instagram, @AndreaLarrabe, y leer mi blog www.popses.com. Muchísimas gracias por pasar, espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima. No sé qué estoy haciendo con mis manos. Un abrazo enorme. ¡Chao!